Algas, las plantas más importantes del mundo. Hola, soy una alga. Quizá me conozcas o quizá no, no importa. Te voy a dar motivos para que quieras ser mi amigo o mi admirador. Hace 2.45 billones de años, mis primas las cianobacterias rompieron el sistema y nos dieron el mejor regalo del mundo, oxígeno. Este proceso de reproducción de oxígeno fue resultado de la fotosíntesis realizada por cianobacterias. Sin embargo, no fue de la noche a la mañana. Tuvo que pasar muchísimo tiempo para que el material tóxico que abundaba en la atmósfera se oxidara. El fitoplancton es otro de mis grandes amigos. No es visible a simple vista, pero nos ayuda a todos a poder vivir. Son fotosintéticos y una parte esencial de la cadena alimenticia, además de producir oxígeno. ¡Ellas son muy importantes! Las algas rojas son amigas de los corales y los ayudan a fortalecerse y a crecer. El 90% de ellas son marinas y pueden curarte por sus componentes de uso farmacéutico. A ellas les decimos las algas macho. Son muy, muy grandes y resistentes. Todas ellas son marinas y forman enormes bosques de kelp. Dos de ellas son el sargazo y la más alta de todas, que es Macrocystis. Yo soy un alga verde. Conquistamos la Tierra hace cerca de 480 millones de años, dando paso a las plantas del suelo. El 90% de mi especie somos dulceacuícolas, estimando de 6.000 a 8.000 especies. Somos un poco invasoras, como por ejemplo mi amiga Caulerpa en Mónaco en el 84. El alga Cunium se le ha considerado una plaga en la industria de mariscos. Nosotros somos los dinoflagelados. Somos seres eucariotas muy abundantes y lo más cool es que somos bioluminiscentes. ¡No somos malos! Somos alimento de muchas especies. Tenemos un papel más serio como los simbiontes, zooxantelas o de los corales. Miren para la fijación de nitrógeno. Somos fuentes de nuevos compuestos farmacéuticos útiles contra cepas bacterianas resistentes a los antibióticos, contra las infecciones virales y en contra de algunas formas de cáncer.